Respecto a la segunda cuestión, fíjese, yo creo que en una democracia todos los poderes, lógicamente, son objeto de crítica. El poder mediático también. Y eso es lógico y es normal. Y yo hay algunas críticas que leo y que escucho que no me gustan y que no comparto. Pero creo que todos los poderes que configuran la estructura compleja de los sistemas democráticos tienen que ser objeto de la crítica. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el cuarto poder también, creo que eso forma parte de la normalidad. Los señalamientos son otra cosa diferente. Señalamientos vimos en mítines de Vox, donde colocaban imágenes de la periodista Ana Pastor o de la periodista Cristina Fallarás invitando al público a abuchear. Señalamientos se los vimos hacer al señor Maroto diciéndole en directo al periodista Javier Ruiz que iban a tener un problema y que finalmente eso se terminara traduciendo en que a Javier Ruiz le dejan sin programa. Señalamientos los hemos visto también cuando a profesionales de los medios de comunicación les echaban determinados medios simplemente por hacer su trabajo conforme a su propio criterio. Eso es señalar, y eso ha ocurrido en este país, y por desgracia ocurre en este país, y otra cosa diferente es la crítica. Yo creo que la crítica al poder mediático es tan legítima como la crítica al poder político. Gracias. Para más información, suscríbete y visita tfnoticias.com.